conozcamos una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión vamos a presentarles una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas del doctor Francisco Aguilar Ortega y el doctor Óscar Antonio Dazul García, que nos traen esta obra que se llama Compendio de Experimentos del Laboratorio de Hidráulica 2, y tenemos aquí como invitado especial al doctor Francisco Aguilar, quien nos va a hablar un poco del contenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este compendio está elaborado, pues se realizó en base a varios años de experiencia, en el cual se realizaron experimentos en las instalaciones de los laboratorios de hidráulica del programa de ingeniería civil. Estos experimentos, este compendio, esta recopilación, fueron realizadas también en colaboración con los estudiantes, con los alumnos que iban impartiendo, que iban asistiendo a las prácticas de laboratorio. Este compendio no es una obra que se realizó de un año hacia acá, es una obra que ha tenido varios años, más de 5 años. Se han implementado, se han analizado, se han confrontado con diferentes experimentos que se realizaban en otras universidades y que ahora en este programa se conjuntaron para implementarlos dentro de los laboratorios. Estos experimentos se pueden realizar tanto dentro de las instalaciones de los laboratorios, también así como también fuera de las aulas. Incluso siguiendo la metodología, se pueden realizar con materiales que pueden encontrarse dentro de su casa. Muy bien amigos, pues este es el contenido de la obra. Los invitamos a adquirirlos si están interesados por nuestra página de Facebook, Programa Editorial UASI. Gracias.